Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo. Volvemos al Devil May Cry 2 para continuar con la historia y vamos a pasar a la quinta misión. Me pregunto qué es lo que nos espera ahora. Vamos antes de empezar la misión a darle a Power Up a ver si puedo mejorar algo, obviamente. Puedo mejorar las espadas, pero de momento me voy a quedar con las espadas que tengo. Creo que me renta más, sinceramente, quedarme con un solo tipo de espadas que vaya mejorando antes que mejorar todos los distintos tipos de espadas que tengo. Así que bueno, lo próximo que mejoraré, por ejemplo, será o las dagas. Mira, voy a ver si puedo. Anda, sí puedo comprarme un orbe azul. Así que vamos a comprar esto. No veo necesidad de comprarme un orbe púrpura para mejorar el Devil Trigger. Así que vamos a darle a empezar la misión. Bueno, antes que todo, vamos a ver lo que pone aquí. El protector afrontará alzado su destino. Guía para protectores, capítulo 7, sección 1. Vamos a darle a misión start, a ver qué tal. Ostras, vale, estamos en la parte esta de la fábrica. A ver cómo sale la cosa. Si recuerdo bien, en la parte de Dante, aquí salían un montón de enemigos. Me imagino que la parte de Lucia será más de lo mismo. Pero claro, esto es Devil May Cry 2, así que los enemigos no serán difíciles de vencer. Y tampoco habrá mucho que hacer. Ah, sí, aquí es donde aparecían los monos estos de fuego. No sé si se podrían considerar monos, pero a mí me recuerdan más a monos que a otra cosa. Así que bueno, se quedan con este nombre, sinceramente. Es más fácil que pronunciar que Emesira. O lo otro donde ponía que creo que era Omosira. Ah, no, Ombroms. Imposible de pronunciar. Bueno, no es imposible, pero es en plan... Monos, más fácil. En fin, a ver, me cargo a este. Creo que ni siquiera hace falta que me los cargue, pero bueno, ya que estoy, así consigo un poquito de gemas rojas, que siempre vienen bien. Y bueno, aunque sinceramente el sistema de combate es bastante simple en este juego, me sigue divirtiendo hasta cierto punto. Obviamente no es tan elaborado como los de los otros Devil May Cry. Es el peor Devil May Cry, después de todo, siempre tengo que recordarlo, pero bueno. Tampoco me quejo demasiado, me lo paso bien a pesar de todo. Eso es lo extraño, sinceramente, de todo este asunto. A ver, yo voy a llevarme esta gema roja por aquí. Aquí creo que ha aparecido, ostras, han aparecido unas cuantas gemas rojas. Veo que hay dos enemigos que se han quedado atascados ahí arriba, así que bueno, ahora voy a por ellos. Este se ha muerto, bien, perfecto. Me encanta que tienen un pathfinding un poquito malo. Están todo el rato andando contra la pared esta en lugar de... en lugar de bajar simplemente la escalera. Bien. Eso está hecho. Creo que había que ir por aquí. No sé si aquí es de donde vengo o aquí es donde quiero ir. Creo que ahí es de donde vengo. Sí, aquí es de donde vengo. Oye, las acrobacias siempre molan bastante. A ver, vámonos por aquí. Estoy pensando que quizás sería una buena idea ponerme a jugar a los antiguos Tomb Raider. Creo que podría ser divertido. A ver, esto lo puedo abrir, ¿no? No es eso lo que quería hacer. Recuerdo que en la parte de Dante podías romper esto y podías pasar por aquí. Ahora van a aparecer otra vez un montón de enemigos. Espero que no vuelva a aparecer todo el montón de enemigos que apareció antes, sinceramente. Creo que van apareciendo cada vez más, así que bueno, voy a cargarme a dos o tres que los tengo ahí en medio. Pero por lo demás no voy a estar todo el rato peleando, que si no, pues se me hace esto eterno. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Vale, simplemente tenía que avanzar contra la puerta, pero la puerta tiene una hitbox bastante, bastante pequeña, en fin. Vámonos para abajo. A ver, aquí puedo ir, ¿no? Sí. Es raro que ahora ya no tengo que darle a un botón para abrir las puertas, sino que simplemente con caminar contra ellas ya pasó a través de ello. Así que bueno, no se me da muy bien ver si puedo pasar por esta puerta o no. A ver. Agonofinis. Este enemigo sí que lo he visto bastante en el juego. Ahora vamos a ocuparnos de los buitres estos. Menos mal que no pueden esquivar los cuchillos de Lucia. A ver. Bien, creo que no dan casi nada en cuanto a gemas rojas, ¿no? No dan casi nada. A ver, vamos a ocuparnos de este, el terreo... Ah, no, esto es otro Agorofinis. El terreo Finis me imagino que será este. Es exactamente el mismo enemigo, pero más oscuro. No se han currado mucho las skins. A ver. Bien. Otro menos, ahora por este de ahí arriba. Ostras, son unos cuantos los buitres de ahí. A ver. Madre mía, me los puedo cargar simplemente lanzándoles cuchillos. Es que ni siquiera hace falta que me acerque para cargármelos. Si recuerdo bien, tenía que entrar en el avión. Al menos eso es lo que había que hacer en la parte de Dante. Así que vámonos por aquí. Y si recuerdo bien, la solución de esto era una tontería. Creo que ni siquiera te escapabas en el avión. Creo que hacías que el avión se estampara contra la hélice y ahí ya te habrías abierto el camino. Si es el caso, es una tontería muy absurda. Pero bueno, ¿ahora por dónde tengo que ir? Oye, sinceramente este avión es más grande por dentro. Vale, parece que no tengo que ir por aquí. No sé contra qué he estado... Bueno, por qué he estado peleando tanto contra los enemigos, pero bueno.
A ver, a ver. Vámonos por aquí, vale. Esto lo puedo activar, vamos allá. Por fin tenemos algo que... Por fin sé por dónde ir. A ver, a ver. Vale. Todas las puertas tienen ahora suministro. Todas las puertas. ¿Había alguna puerta cerrada? Porque es que literalmente estas son las únicas puertas que me he encontrado por... vaya, el viento. Vale. Vale, vale. Aquí mi personaje se está... Sí, aquí hay viento. Me pregunto si ahora sería el momento de entrar en el avión. Porque si recuerdo bien, había un momento en el cual tenías que entrar en el avión en la parte de Dante. Pero tampoco lo recuerdo del todo muy bien, así que bueno. Vamos a salir por aquí, vuelven a aparecer los enemigos, pero la verdad es que son tan insignificantes que ni siquiera me voy a fijar en ellos. No veo ninguna otra puerta, así que me imagino que habrá que ir por aquí. Vale, todo esto me parece muy bien, pero tengo la sensación de que ahora estoy retrocediendo. No me habré perdido una puerta por el camino, ¿no? Creo que me he perdido una puerta por el camino, pero no estoy del todo seguro, eso es lo peor. Lo peor es esta incertidumbre. A ver, a ver. Esto no puedo acceder a la máquina esta, ¿verdad? Vale, todo esto ha hecho que aparezcan un montón de enemigos. Pero si no tengo que ir por aquí, entonces no me importa demasiado. ¿Puedo pulsar esto? A ver. Vale, parece que esto no lo puedo pulsar. Por un momento pensaba que esta era la... ¿Qué narices? ¿Ahora se teleporta por ahí? En fin. Oh, vaya. ¿Qué narices es esto? Evil Heart, corazón maligno, piedra demoníaca que absorbe los poderes de quien la posee. Ah, ahora estoy perdiendo vida, me han dado esto de gratis, o sea, ha caído del cielo literalmente, no... qué conveniente, pero en el mal sentido. Ay, Dios mío, a ver. Yo mientras tanto voy disparándole a los enemigos, ni siquiera sé dónde están, pero bueno, yo lanzo cuchillos al cielo. Que, bueno, la puntería de Lucia es... Es perfecta, absolutamente perfecta. Vale, bien, vámonos por aquí. Hay que ir por ahí. No, esto no es una puerta. Vale. Tenía dudas. No sé por qué, pero tenía dudas. Tampoco es que esto me esté quitando mucha vida, sinceramente. ¡Ey, ey, ey, ey! Esto es importante. Vale, fragmento de gema azul, perfecto. También he visto que había una gema dorada por ahí arriba. Pero... Tampoco es como si me iba a morir en este juego. O sea, lo veo muy difícil. Lo veo muy, muy difícil ahora mismo. Así que vamos a ignorar la gema dorada. Tampoco estoy intentando pasarme este juego al 100%. Solamente me lo estoy pasando porque me quedé con más ganas de Devil May Cry después de haberme pasado, pues, todos los demás. Sí. Bueno, excepto si contamos algunos spin-offs y algunos juegos para móvil. Pero bueno, al menos el Devil May Cry 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, no, el 2 todavía me lo estoy pasando. Bueno, me pasé la parte de Dante. Pero bueno, todos los Devil May Cry numerados y el DMC de Devil May Cry, todos estos me los he pasado. De hecho, os recomiendo pasaros por mi canal de YouTube. Probablemente veréis juegos mucho mejores que este. Aunque bueno, tampoco está tan mal este juego. O sea, está mal, sí, sí. O sea, yo le pondría, pues no sé, un 4 de 10, mientras que a los demás les pondría, pues, de 7 para arriba. Pero tampoco diría que es un juego absolutamente horrible. O sea, es horrible si lo comparas con el resto de los Devil May Cry. A ver, a ver. Vaya, recupero vida cuando peleo contra la especie de mina esta rara. Parece que sí. Al menos me pareció haber visto mi barra de vida subir. En fin, vamos bajando. Vamos bajando, vamos bajando. No hay nada más que hacer de momento. Este ángulo de cámara no me gusta, apenas se ve el personaje. Tampoco me importa mucho porque no hay enemigos ni nada, pero... Precisamente, prefiero ver mi personaje desde este ángulo. ¿Cómo es que he recuperado antes vida? ¡Ostras! Vale, no sabía que esto tenía un alcance tan grande, a ver. Me convendría más dispararle a la mina esta verde. A la cosa esta con un ojo. Al COVID. ¡Ah! Maldita sea, ¿cómo es que tiene esto tanto alcance? En fin. No me lo explico. Vale, creo que tengo que ir por aquí. Vale. Vámonos por aquí abajo. Vámonos por aquí. Vámonos por ahí. ¿Y ahora qué? Pues por aquí abajo. ¡Ey! Una estatua de la diosa. La verdad es que ahora mismo no me interesa demasiado esto. Voy a activar el Devil Trigger porque vida necesito. A ver, a ver. Vámonos por aquí.
Ah, sí, estaba el cadáver este. Dardos. Pequeños puñales afilados. Pueden lanzarse varios a la vez. O sea, esto es una nueva arma de lanzamiento. Pensaba que esto no iba a tenerlo, Lucia. Arsenal. Me imagino que esto hará menos daño, pero bueno, por si acaso vamos a ver cómo es. Vamos a darle a exit. Claro, ahora mismo estoy con el Devil Trigger. Vale, sí, lanza varios a la vez. Ahí está la diferencia. No sé si es mejor, sinceramente. Parece que lanza más lentamente. La puerta está cerrada a cal y canto. Vale. Vale. A ver. Pues me parece que tendré que volver por donde he venido. No parece que hayan 80.000 soluciones, así que bueno, vámonos por aquí. De todas formas, puedo volar hasta ahí. A ver. Ahora por allá y ahora por la puerta. La puerta no funciona. La puerta está cerrada a cal y canto también. Vaya. No es la primera vez que sale esto. Vale, ¿qué más hay aparte de esto? Porque tampoco veo ninguna otra puerta por ahí. Creo que la única puerta a la que puedo acceder ahora mismo sería esta de aquí. La cosa es, no sé si habría alguna máquina que activar o algo así. No sé si me coloco aquí con el Devil Trigger. Y es probar por probar, pero bueno. La puerta está cerrada a cal y canto, soy consciente de ello. Ah, ni siquiera puedo colocarme por aquí. ¿Qué narices es esto? Genial, me he quedado sin Devil Trigger. Esto no es bueno. Esto no es bueno para nada. Has colocado Evil Heart en la apertura. Vale, esto es lo que me estaba quitando vida, vale. Sabía que ir por ahí. No había visto esta entrada, sinceramente. Devil Trigger, Devil Trigger, vale. O sea, esto es una nueva mejora de personaje. Electro Heart, corazón eléctrico. Piedra mágica con el corazón de un orgulloso demonio del rayo. Vale, ahora toca ir por aquí. Al menos hemos oído que la puerta se ha desbloqueado. A ver, ¿a dónde nos lleva esto? Vale, esta es la especie de monorraíl este. Toma. Blood Goat. Vamos a cargarnos a las cabras de sangre. A ver. Sinceramente me gustan más los cuchillos normales y corrientes. No me gustan estos cuchillos. Así que vámonos a arsenal, perdona. Vale, dagas de lanzamiento. Esto me gusta mucho más. Sí, prefiero esto, pero mil veces. A ver, vamos a cargarnos a los bichos estos. De todas formas, creo que cuando... Sí, cuando atacas de normal, lanza como si fuese lo otro. Bueno, parece que... Parece que van directamente dirigidos hacia el enemigo. Ahora ya no se puede esquivar en absoluto. Au, vaya. Aquí ha dejado vida. Aunque bueno, vida tampoco es lo que necesito ahora mismo. No me han quitado casi nada. No me gusta este ángulo de cámara. Veo el personaje demasiado alejado. Me cuesta un poquito calcular distancias. Pero bueno, tampoco es nada demasiado grave. Ay, maldita sea. Toma. Bien. Bien, dos menos. Y aparece otro, obviamente. A ver. Toma. Voy a dejarlo pegado contra la pared. Bueno, se ha ido un poquito lejos para que lo pegue contra la pared. Pero bueno. A ver. Le queda poquito ya. Tampoco es que se pueda ser muy original peleando en este juego. A ver. No sé qué habrá por aquí delante. Me imagino que tendré que ir a la puerta 30, pero bueno. Por si acaso voy a irme así para atrás. No, parece que el camino es muy largo. Espero que tenga que ir por ahí. Espero que no sea simplemente dos gemas rojas regaladas. Aunque bueno, estos son bastantes gemas rojas regaladas. No solo son dos. Porque son gemas de las grandes. Y a ver. Yep. Solo podía ir por aquí. Aunque bueno, por si acaso vamos a irnos hasta la puerta. Vale, bien. Ahora sé que no puedo ir por aquí. Pues nada, vámonos. Vámonos para atrás. Vamos a utilizar el Devil Trigger. Así caminamos un poquito más rápido que hace falta. Vale, bien. Aquí estamos. Perfecto. Perfecto. Parece que habrá que subir por aquí. Así que bueno. Bien, pues para arriba. Ahora seguro que van a salir enemigos por este ascensor. Ah, no puedo ir por aquí, no puedo saltar por... Bueno, no pasa nada. ¿Qué narices estoy oyendo? ¿Qué narices estoy oyendo? A ver, vamos lanzando cuchillos y preguntaremos ya después. Ah, vale, los murciélagos estos de fuego, bien. No duran mucho, sinceramente.
A ver, ahora están estos de aquí. Y esto será todo, parece ser. Pues nada, vámonos por aquí. Vale, ahí es donde aparecía el gran malo malísimo. Ostras, no sé si tendré que pelear contra este jefe. Este no es el mismo que el de antes. Tiene una pinta que me cuesta tomarme en serio, sinceramente. 11 minutos de misión. Oye, pues... ha sido corto, sinceramente. Vamos a darle a guardar partida. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, pues dadle a like, suscribiros, compartid. Y nos vemos en el próximo vídeo, sea cuando sea. Chao, gente.